E o técnico do time, Guerrinha. E toda a comissão técnica. Yeah.
¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos. Otra vez le damos la bienvenida de la ciudad de Río de Janeiro, desde el estadio Maracanazinho. Ya sabemos, ustedes lo han visto, quién es el nuevo campeón de América a nivel de clubes. El Pablo, el equipo de Brasil, que le ganó 86 a 72 a Pioneros de Cancún, de México, en un gran partido, muy peleado, contra todos los pronósticos que también nos invitaban a pensar que podía ser una cómoda victoria del equipo brasileño. Terminó siendo muy parejo, un partido muy disputado con los mexicanos, muy dignos rivales. Pero claro, el poderío de Bauru, el que había mostrado a lo largo de los 15 partidos, lo volvió a ratificar hoy. 16 partidos invictos entre Liga Sudamericana y Liga de las Américas le dan este nuevo título internacional. Estamos en la figura del ex. Felicitaciones por la victoria, por un nuevo título, todo redondo, todo perfecto para Bauru. Obrigado. Un título inédito para la ciudad, inédito para muchos jugadores. Es mi segundo título de la Liga de las Américas. Fico muy feliz de poder ajudar a conquistar esse título para a cidade. É uma cidade que respira basquete e adora. O time do México dificultou muito a nossa camisa. Estava pau a pau, estava mesmo placar. Mas no último quarto o time soube dar o plus que precisava para poder abrir uma vantagem e concretizar esse título inédito. Siempre hablamos contigo de la definición, ahí salió la experiencia del equipo. Ustedes sabían cómo se juega. Que tem que é um momento de decisão, onde a gente soube aproveitar muito bem o Murilo, um título que tem um sabor muito bom. A ver, Bauru, uno repasa, funcionan como equipo. ¿Dónde estuvieron las claves? A equipe. Cada dia, jogador para pontuar. Mas todo mundo apoia, todo mundo incentiva. Mesmo na hora da dificuldade, o time está junto, o grupo está legal. E isso aí fortalece nos momentos decisivos como foi hoje. O time soube reagir muito bem à dificuldade do jogo. A equipe do México dificultou muito. Soube aproveitar os pontos na nossa defesa. As bolas. Mesmo assim, a gente teve paciência, teve o controle do jogo, teve a paciência. Y como falei, un título importantísimo. A ver, uno podía imaginar que la ausencia de Jefferson, me parece menos lucido sin Jefferson, pero muy sólido, fuerte, seguro. A saída do Jefferson dificultou muito, principalmente o meu jogo, que é mais de infiltração. E o Rafael tentou fazer essa função. Fez muito bem durante o torneio, durante alguns jogos e aqui nesse Final Four. E converteu muitas bolas de três, nos ajudou a ganhar os jogos e o título merecido. E sim, segundo título, segundo prêmio de jogador mais valioso. Batiste um montão de recordes em esta competência. Que foi para você este torneio? Especial, torneio especial. Muito feliz pela essa nova oportunidade que eu estou tendo, depois de muitos anos em Brasília. Poder chegar numa equipe que confiou no meu trabalho, que soube aproveitar o meu estilo de jogo. Eu, dentro de quadra, tentei recompensar da melhor forma possível. Um título importante. Fico feliz por tudo que eu tenho feito nesse torneio. Como eu falei, título para a cidade. Mais um jogador mais valioso. Estou muito feliz. Felicitaciones por el título, por la conquista, por tu tarea, porque verdaderamente tenés bien ganado ese premio. Fuiste un hombre que le dio jerarquía a esta competencia, muy merecido. Todo lo que te pasó, te lo ganaste todo. Obrigado, obrigado. Tentei fazer meu melhor. Y gracias a Dios, deu certo. Ay, ¡campeón! Pero pará, yo digo, si no hubiese estado más valioso, yo creo que él te el jugador más valioso. Habías hecho muchos méritos para ganarlo. No, Alex es un gran jugador. A demostrar en todas las competiciones que jugamos y bueno, ahí está, mira, por él, el jugador, nos hace a mí jugar, jugamos, bueno, mi compañero de habitación, le cuido muy bien, mírale. Rafa, cuando decidiste regresar al baloncesto de Brasil, ¿imaginabas todo esto que te pasó?
dos títulos internacionales, sos líder de la Liga de Brasil, viniste para disfrutar y para estar en un equipo que es protagonista en todos los torneos. Yo sabía que era un equipo campeón, sabía los jugadores que tenía. Durante mi fichaje, todo el verano hablaba con Alex, le preguntaba si él estaba en el equipo, si iba o no. Y cómo jugué con él cuando era chaval y bueno, ahora estamos juntos y mira, levantando los títulos, ahora que venga el NBB, que venga Intercontinental, que venga todo, que hoy somos campeón de América. Yo lo dejo ir a Alex, que está muy requerido, muchas gracias Alex. Pero le digo a Rafa que se quede, porque también quiero hablar con él, porque le preguntaba lo mismo a Alex, ¿cuál es el secreto de este Bauru? Los nombres está claro, tiene muchos y buenos, pero algo más tiene que haber. La unión del grupo, ¿no? Creo que el grupo está muy unido, el grupo es un equipo humano muy bueno. No tiene ningún jugador que mira por sí solo, por si quiero hacer mis puntos, no, eso no existe en nuestro equipo. Y creo que eso es la clave de nuestro equipo, sabemos que tenemos un equipo talentoso en ataque, en defensa, jugamos bien en conjunto, pero la unión es la clave de nuestro equipo. ¿Y eso se trabaja o sale naturalmente? Porque hay muchos jugadores importantes, muchos jugadores que deben tener su ego, su decisión de figurar, de trascender. ¿Eso se trabaja, se conversa entre el equipo o nace naturalmente? Bueno, cuando he hecho el equipo, sobre todo la gente pregunta sobre la persona, ¿no? Sabía que era un gran jugador, pero la persona principalmente, porque sabemos que yo, Alex, Ricardo, no conocía a Ricardo, conocía a Jefferson, el grupo que teníamos y que tenemos, sobre todo el grupo humano, como he dicho, tiene mucho talento y siempre pregunta por el grupo humano. Esa más tranquilidad y hablar uno con el otro, eso será la clave. Ustedes se armaron para vivir esta situación, para ser campeones en San Pablo, para ser protagonistas y ganar la liga, son punteros, para ganar los torneos internacionales. Sin embargo, no se ve que el plantel sobrelleve esa presión como una carga, se los ve naturales, sueltos. ¿Cómo conviven con esa presión que sin duda debe existir? Sí, tenemos la presión, sabemos que tenemos un gran equipo, el equipo se ha hecho para ganar todos los torneos, pero como he dicho tú, mucha tranquilidad en todos los aspectos. Creo que Guerrinha ha hecho un trabajo mental con nosotros muy bueno, porque nos da mucha libertad para hablar, para hacer nuestras cosas, y eso ha sido también muy importante para nosotros. Ya consiguieron todo lo que consiguieron hasta ahora, pero ahora van por la Liga Nacional. También sería un hecho inédito ganar para Bauru la Liga Nacional de Brasil. ¿Ya hablaron de que, muchachos, cuando termina esto, vamos por la Liga de Brasil? Bueno, hoy vamos a celebrar hoy esto, mañana también, y pasar mañana también. Pero luego empezaremos el siguiente partido y por la Liga. Creo que la Liga es muy importante para nosotros. Somos primeros a partido del y vamos a al máximo para intentar ganarlo también. Hoy veíamos en FIBAAmericas.com un que viene, si mira, no, muchos jugadores extranjeros. Cada equipo hay 2, 3 jugadores extranjeros que vienen a jugar aquí. La Liga también está proporcionando un desenvolvimiento del básquet de Brasil muy bueno, ¿no? Creo que cada año que ha venido ha mejorado cada año. Cuando estaba en Europa, hablaba siempre con Alex, jugaba en equipos de España, hablaba con él, conversaba el básquet, me decía que estaba muy bien, no quería salir del Brasil porque cada año siempre mejoraba. Atrae muchos jugadores, como yo estoy cerca de mi casa, Bauru en mi casa, no he pensado, no he dudado ni ningún segundo para volver. Yo te llevo un poquito más a este triunfo de la Liga de Brasil. Esto también te estimula para ir por la selección de Brasil, para tener un protagonismo mayor en la selección de Brasil del que tuviste hasta ahora. Bueno, estamos en el poste, pero bueno, yo estoy tranquilo, siempre espero mi oportunidad. Rafael, muchísimas gracias por este diálogo. Equipo, por tu actuación que hoy fue maravillosa. 30 puntos, 8 rebotes, 8 de 12 en tiros de campo, en triple 5 de 8. Verdaderamente fuiste la gran figura del partido final, más allá de la tarea extraordinaria a lo largo de todo el torneo. Lo tuyo fue muy bueno. Imaginamos que desde lo personal también te quedás muy satisfecho. Muy satisfecho, personal, con el equipo, con todo el mundo, ¿no? Soy muy feliz en Bauru y quiero seguir aquí muchos años, terminar mi carrera, ojalá, ahí Bauru. Ojalá sea mucho tiempo por delante para disfrutar y siguiendo compartiendo aquí contigo momentos en FIBAAmericas.com. Felicitaciones y vamos a ganar el estadual de San Pablo, luego ganó la Liga Sudamericana de manera invicta en 8 partidos, que es el actual líder de la Liga de Brasil y que acaba de ganar con la victoria final 86-70. De Pioneros de Cancún, la Liga de las Américas también de manera invicta en 8 partidos, ha hecho lo que
que ya la conociste en tu época de jugador. ¿Y qué diferencia tiene que estás sentado en el banco? Es muy más duro, porque como jugador usted puede hacer la acción. Y como entrenador usted tiene que conducir el equipo mentalmente, espiritualmente, tácticamente, para hacer lo que quiere. Sí, pero todos los sponsors, la equipo, la hincha, la comunidad y principalmente los jugadores. Si no quiere, no hay nada. Si quiere, es todo para nosotros. El gran patrimonio es los jugadores. Integraste grande sectoria del básquetbol de Brasil. ¿Sabés lo que es jugar con presión? ¿Qué le transmitiste a estos jugadores que imaginamos que también tienen presiones porque saben que conforman un gran equipo del que se espera mucho y hay que afrontar esa experiencia, esa presión? ¿Qué les transmitiste con tu experiencia? Sí, y hoy tiene experiencia de nosotros, que es una generación high-tech, internet, no es más como de nosotros, de que tiene muchos problemas de relacionamiento social porque se isolan. Y en un equipo tiene que tener espíritu, el equipo tiene que tener una alma, una identidad. Y entonces tenemos que tener la flexibilidad, la inteligencia, la liderancia de hacer de química. Porque sin la química no adianta tener táctica, técnica, la parte física. Lo secreto es la química entre todos. ¿Coincidís con esta idea? Bauru jugó en un altísimo nivel los dos primeros cuadrangulares. En este jugó bien, pero tuvo más pelea, más oposición de los rivales. Y acá salió también el amor propio y la dureza en el juego del equipo. Me parece que acá, cuando lo llamaron a luchar, a pelear los partidos, también lo hicieron. Sí, pero lo vivió, se elevó. Los cuatro que estaban acá tienen un sueño, la confianza y las condiciones de llegar a la final. Cuando todos esperaban que Flamengo podía hacer la final, Pioneros fue lá y ganó. Entonces, mira, todos pueden, es muy más duro. Y lo importante no es la diferencia del partido, y sí la victoria. Trabajar, y lo más importante de Bauru, creo que los sponsors, los nombres del equipo, se queda a frente, en el pecho. Los nombres de los jugadores están atrás. Entonces, eso es muy importante, ese concepto para... A ver, imaginamos que ahora, después del festejo que se merece esta Liga de las Américas, vendrá el desafío de la Liga Nacional. Pero ¿cuál es el techo que se propone Bauru? ¿A dónde apunta? Imaginamos que después de ganar a nivel estatal en San Pablo, de ganar a nivel sudamericano y a nivel continental, deben querer más. Sí, nosotros iniciamos la temporada como una corrida, como no sé cómo habla en español, de 100 metros. Solamente Bolt puede parar, brincar para un lado. Todos los demás tienen que prender la respiración y hasta el final de la temporada. Día 3 de junio acaba, cierra de nosotros. Ahí sí, junio, julio, tenemos para pensar, respirar y iniciar la próxima pretemporada. Pero en cuanto estamos, tenemos que continuar trabajando un tiro de velocidad de 6 metros. Equipos brasileños como los casos de Flamengo, de Uniceu de Brasilia, llegaron a trascender. Sí, nosotros tenemos un sponsor muy fuerte, Pascualotto tiene un contrato con los principales jugadores y con equipo, y quiere más. Até 2020. Então, se tem esse propósito, temos que trabalhar e ver se pode para sempre, mas a cada momento ir cambiando o que precisa, o que necessita, porque temos uma estrutura muito profissional fora da cancha. A hora de la cancha é uma equipe muito, muito forte, tem demonstrado os resultados. Então, é continuar trabalhando, nunca pensar que você é somente primeiro solo. Tem muitas equipes que poderiam estar cá também. E isso é uma mentalidade e continuar trabalhando. Mas
los reflejos de la Liga Nacional Brasileña es muy evidente cómo se organizó lo potencial que es un país, Brasil continental, que tiene muy fuerza y que esperamos continuar evoluyendo para poder representar siempre muy bien las Américas. Tengo muchas más preguntas para Guerriña, pero no le voy a preguntar más nada porque como segura más oportunidades de charlar, gracias como siempre por la amabilidad en el diálogo con FIBAAméricas.com. Felicitaciones y a disfrutar esta brillante conquista. Gracias, hasta breve. Muy bien, la palabra de Guerriña, que ahora está disfrutando de la cancha, como en su época de jugador disfrutó y mucho, integrando una de las generaciones más brillantes de la historia del básquetbol de Brasil. Pero hablamos de jugadores que son de otra época, como Guerriña, y son del básquetbol de Brasil, y que en primera gran demostración internacional, en su primera gran prueba del más alto nivel continental, respondió en altísimo nivel. Ricardo, felicitaciones por el triunfo. Que más allá de la alegría por el triunfo, satisfechos por haber cumplido el objetivo. Sí, claro, no tengo palabras para describir ese momento. La directoría, todos montamos para esto, para llegar a la final en todos los campeonatos. Y llegamos y estamos ganando ahora. Muy feliz, tengo 23 años, estoy disputando grandes torneos con grandes estrellas y ganando, es espectacular. A ver, en un momento el partido se les complicó, amenazaron con escaparse, con quebrar rápido el partido, sin embargo, al igual que había pasado en el juego ayer frente a Flamengo, Pioneros reacciona y les empieza a jugar de igual a igual. ¿Cómo manejaron esa situación cuando al cabo de 30 minutos el partido seguía parejo al lado? Muy física, tenemos un gran equipo, muchos jugadores, tenemos paciencia. Una hora las bolas irán caer, vamos a defender un poco mejor y vamos a abrir ventaja. Esa es la diferencia de nuestro equipo, de 8 o 9 jugadores. La virtud de este equipo de Bauru uno la encuentra inicialmente en los nombres. Muchos nombres importantes, muchos jugadores que reclaman protagonismo. ¿Cómo se hace para armonizar tantos nombres importantes, tantos jugadores que reclaman tener participación concreta en el juego del equipo? Acredito que todos los jugadores vinieron para Bauru para ganar el título. Y para eso precisa abrir un poco la mano de puntuar, para todos puntuar y ganar. Acho que esa mentalidad, todos tuvieron esa, mucho respeto, tener 8 o 9 jugadores que pueden puntuar, mucho jugar 40 minutos, respetamos mucho y abrimos esa diferencia. Llegamos al final del partido entero físicamente, esa es la diferencia. Este Bauru tiene nombres experimentados como los de Alex, como los de Larry Taylor, en menor medida porque es más joven, pero Murilo. Sin embargo, hay otra camada de jugadores como vos, como Rafa Hechheimer, que son jóvenes. Eso hace creer o invita a pensar que el equipo va a ir creciendo, que en el futuro está lo mejor del equipo. Sí, claro, estamos juntos, creo que 4 o 5 meses apenas. Todos tienes contrato de 3 o 4 años. Acredito que ahora solo tienes a mejorar. Estamos ainda nos conociendo. Jogamos mucho porque tenemos respeto y tenemos un objetivo, ganar siempre. Y en tan poco tiempo, ¿imaginaban que iban a poder lograr esto de ganar? No, ninguém tiene ese pensamiento. Trabajamos mucho, respetamos uno a otro y fuimos trabajando para mejorar siempre. Las están viendo, ahora pensar en el NBB, solo una competición para llegar a la final también. Ricardo, muchas gracias por el diálogo aquí con FIBAAméricas.com. Felicitaciones, a disfrutar lo que bien se lo merecen, pero a pensar rápido en la Liga de Brasil. Sí, claro, tenemos sexta-feira, tenemos otro juego, ya tenemos que pensar en NBB. Vamos a comemorar hoy, mañana vamos a pensar en Palmeiras, de otro equipo. Felicitaciones y a disfrutar. Gracias. La palabra de Ricardo, que ha sido una grata revelación de esta competencia continental. Ha jugado en un altísimo nivel para un jugador, como él explicaba, apenas 23 años, muy joven. Ha sido esta su primera oportunidad para demostrar en el más alto nivel y ha demostrado que es un jugador que
que tiene un brillante presente, pero me parece, intuimos, que tiene mucho mejor futuro. Habrá que seguirlo muy de cerca a el base del equipo de Bauru. Destilan alegría. Sabemos que todos están contentos por lo que consiguieron. Hablando de gente que está feliz, que está contenta, que está satisfecha, con el director de FIBA en América, con Alberto García, que sabemos que también usted se siente un ganador por lo que se vio dentro de la cancha, porque usted desde hace un tiempo viene trabajando para que en la cancha se vea el mejor espectáculo, pero sobre todo el mayor nivel deportivo posible. Demostró que es así. Bueno, sí, claro. Esto nos da una satisfacción muy grande a los que alguna vez soñamos con que esto fuera posible. Eso fue muchos años ya. Estamos trabajando con un equipo de gente muy capaz, los que trabajan detrás de la escena, que no ponen la cara como en el caso particular mío. Hacen un trabajo espectacular para que todo esto sea posible. No solamente hablemos de la parte comercial o de los beneficios que puede tener esta competencia, la futura Copa Intercontinental y todo lo que se viene adelante. Yo creo que nosotros no solamente hemos demostrado capacidad organizativa, las ligas también han mejorado mucho. La Liga de las Américas, evidentemente, ellos también tienen un granito de arena poniéndose en esto. Hoy tenemos unas ligas que impensadamente las teníamos en los primeros años. La Liga de Colombia, por ejemplo, ha crecido mucho. Esta misma Liga de Brasil, en los últimos 4 o 5 años, ha tenido un salto de calidad muy grande. Juegan la mayoría de las veces con jugadores brasileros, tienen muy pocos extranjeros. Es decir, la mayoría de los equipos tienen un trabajo realmente serio dentro de su Liga Nacional y, lógicamente, respetan la Liga Nacional. ¿Nosotros qué le damos a los equipos? Honestamente, nosotros vinimos aquí y teóricamente era un equipo muy competitivo que estaba por encima de muchos. Sin embargo, perdió. Y perdió por un punto en tiempo suplementario. Y todo el mundo salió aquí conforme. Nadie vino a golpear las puertas de los vestuarios de los árbitros para insultarlos o para decirle absolutamente nada. Yo lo que les digo a todos los equipos, a todos los clubes, a todas las ligas y a todas las federaciones nacionales, que se queden tranquilos, que aquí hay mucha seriedad, mucha transparencia, mucha honestidad y que lógicamente va a ganar el que juegue mejor o el que meta más goles esa noche. Ayer le tocó a Pioneros, hoy ha hecho un gran trabajo Pionero, la Liga Mexicana está levantando mucho también. O sea, ¿qué puedo decirte? Estamos felices, lógico que estamos felices. Yo no salí campeón, yo no gané ninguna copa ni ninguna medalla, pero evidentemente estamos felices. Nuestro trabajo se ha cumplido. Y cuando usted escucha que los jugadores, que los entrenadores elogian y destacan el crecimiento deportivo cada temporada, cuando escucha a los mismos protagonistas decir que quieren participar de la liga, que la participación posterior para el campeón en la Copa Intercontinental es un desafío, es un estímulo. ¿Usted qué siente? Bueno, sí, ninguna duda que mucha alegría. Cuando no lo podíamos ejecutar. Hoy no solamente hemos ejecutado la Copa Intercontinental, sino que hoy por primera vez estamos en condiciones hasta de dar un premio en efectivo, ¿no es cierto? Que no es mucho dinero. Alguien me decía, para mostrar un cheque de $15,000, mejor no mostremos nada. Si fuera 1,000,000, sí mostrémoslo. O sea, no importa. O sea, eso son, es una compensación y que los que participaron desde que llegaron al Final Four, por lo menos reciben el dinero que pusieron de inscripción en la primera fase. En consecuencia, creo que todas las cosas se han ido dando poco a poco. Lógicamente hemos conseguido los socios ideales para tener esto. O sea, en algún momento apostamos a Fox Sports, me recuerdo, a quienes también estamos muy agradecidos por todo lo que hicieron en aquel momento. Hoy, DirecTV es muy interesado no solamente en la Liga de las Américas, en la Liga Sudamericana y en las ligas nacionales de diferentes países. O sea, hoy DirecTV está apostando a nuestro deporte y nosotros estamos muy felices de eso. Inclusive estamos tratando de ayudar para que ellos hagan un mejor y acompañando en el futuro. O sea, todo se ha dado a pedir de boca, digamos. Se ha ido avanzando
hemos logrado tener esta credibilidad a través de las competencias, una buena imagen. O sea, no se puede pedir mucho más. Estamos muy bien y creo que vamos a estar mucho mejor en el futuro. Sabemos que la Liga de las Américas para FIBA en América ocupa una importancia vital porque es lo más atractivo que hay a nivel de clubes en todo el continente. Se bajó la persiana recién con la premiación, con el título de Bauru. ¿A dónde apunta ahora la atención de FIBA en América? ¿A dónde ponen toda la energía? Imaginamos que en los torneos de las Américas de hombres y mujeres que van a dar la clasificación para los Juegos Olímpicos del año próximo, es lo más atractivo, lo más emergente que tiene en el calendario de este año FIBA. Sí, nosotros hace rato que estamos trabajando. Aquí nuestro personal, lo tenés que haber visto, Javier y compañía, digamos, han estado aquí en el torneo trabajando por la liga, trabajando con el sorteo que lo tenemos dentro de 2 semanas en Monterrey, el sorteo del masculino, el sorteo del femenino se hizo la atrás, 15 días atrás en Edmonton. O sea, estamos trabajando en todos los ámbitos. No podemos decir, bueno, ahora vamos a dejar de hacer aquello porque tenemos que hacer la liga. O sea, ahora tenemos los compromisos de equipos nacionales y también tendrán la misma seriedad, la misma responsabilidad que han tenido hasta el día de hoy. O sea que ya estamos pensando, aquí hemos tenido reuniones de la Comisión de Competiciones de Clubes, estamos pensando y estamos trabajando a ver cómo podemos hacer esta liga mucho mejor dentro de 4 o 5 años o dentro de 10 años, pero sí, estamos trabajando con visión de futuro, inclusive a ver si esta liga la podemos hacer más larga, inclusive que se puedan jugar las ligas en forma simultánea, 8 o 9 meses en el año, porque eso es lo que quieren, con algunos clubes quieren que juguemos sistema de playoff, un poquito más difícil quedarse y por eso estamos bastante contentos. Se va de acá, contento como dice, y con fuerzas renovadas para seguir enfrentando todo lo que viene. Sí, estamos bien, creo que cada día hemos superado nuestras expectativas, inclusive así, y con los resultados deportivos que a veces nos sorprenden, pero yo quiero felicitar a todos los clubes que participaron de este. Pero también quiero aprovechar la oportunidad, si me permites, Alejandro, para hablar de aquellos clubes que apostaron en la primera época, en el primer cuadrangular. El primer cuadrangular creo que se hizo en Halcones de Jalapa, recuerdo. Halcones de Jalapa, después tuvimos una final o un Final Four en Mexicali, o sea, en Mar del Plata. O sea, clubes, está bien, Peñarol ha vuelto a participar ahora, pero estuvo afuera un tiempo. O sea, los clubes aquellos que al principio de la liga nos apoyaron, muchas gracias a ellos también porque a través de ellos es que hemos logrado todo lo que hemos logrado al día de hoy. Alberto, muchas gracias como siempre por el diálogo aquí con FIBAAméricas.com y seguramente vendrán tiempos mejores todavía para el básquetbol de América. Y vamos a tener el FIBAAméricas TV. O sea, ahora el que pregunta soy yo, ya no soy más digamos, el que vamos a tener el canal de televisión. ¿Rica o no lo podemos anunciar hoy? Ok, estamos trabajando en ello y quizás también tengamos la satisfacción en algún momento de tener un canal propio donde podamos difundir el básquet de todo el continente. Noticias. Decir alguna, y Alberto en cada entrevista que le hacemos, sobre todo porque con la difusión del básquetbol del continente, de todo el continente americano, en todas las categorías, en todas las ramas, en todas las disciplinas. Y él, Alberto García, consultó con una de las personas de su staff, con el director de comunicaciones, con William Rosario. Bueno, entre ellos había ahí un principio de acuerdo. Pero bueno, como siempre, Alberto, gracias por el diálogo. Gracias a vos y a los que están ahí detrás de las cámaras por el trabajo que hacen por FIBAAméricas.com. Muy bien, la palabra entonces del director general para América de FIBA, Alberto García, que no puede ocultar su satisfacción por cómo ha terminado desarrollado a lo largo de toda la campaña esta octava edición de la Liga de las Américas. Y él lo decía, nosotros estuvimos desde el primero al último partido, antes y después de cada encuentro a través de
Sport.com, llevándole todo lo que pasaba en cada uno de los partidos de esta competencia. Y él mencionaba que había mucha gente aquí trabajando detrás de cámara. Como decíamos, en el grupo de director de comunicaciones, William Rosario, también con la participación de Federico López, de Pablo Cormick, de Piculín Ortiz, hombre clave en cada una de las acciones que realiza en esta movida FIBA para todo lo que tiene que ver con el baloncesto de América. Todos ellos han trabajado duro y parejo desde el primero al último partido para llevarles a ustedes toda la información posible para que tengan a través de FIBAAméricas.com la posibilidad de estar más cerca de la competencia para enterarse de lo que pasaba en cada uno de los partidos, en cada uno de los grupos, en cada una de las etapas. Han escuchado gran cantidad de protagonistas, las expectativas con las que encararon el torneo y el balance que hicieron más allá de su ubicación final cuando terminó su participación. Todo eso era lo que pretendíamos llevar a ustedes en cada transmisiones vía internet y vía o a través de FIBAAméricas.com, y nos vamos con la enorme satisfacción de haber cumplido ese objetivo. Le hicimos vivir a ustedes un poco más cerca, un poco más adentro en Centroamérica o las que ocupan todo el continente y a todos los equipos de este continente americano, porque lo que se persigue aquí es el crecimiento del baloncesto del continente, y esta es una herramienta que se utiliza de la organización central para colaborar, para llegar a más gente de la mejor manera directa. Nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado, los convocamos a reencontrarnos de las competencias que se organicen. Este año hay mucho y muy bueno por disfrutar en el básquetbol de América. Como decíamos, Roberto García, las Américas, cada una de las categorías menores, ya sea a nivel sudamericano, a nivel centroamericano, insistimos, a nivel continental, un montón de eventos que aquí trataremos de hacérselo llegar de manera más directa, más concreta y más. Muchas gracias por habernos acompañado, un placer haber estado a través de FIBAAméricas con el enorme.com. Chao, gracias.